Bueno, hola por ahí. A ver si hago ahora una pequeña transmisión probando otro de estos juegos que seguimos a través de Keymailer. Exactamente el All Wall Must Fail. Todos los muros deben de caer. Que por lo que he podido leer. Un momento. Perdiendo aquí cuadros y no sé si es que se está actualizando algo. Vale, no. Por lo que he podido leer, toda la huarca. Por lo que he podido leer, se está basado en un universo alternativo, donde en un futuro, de cierta forma, incluso Cyberpunk no ha terminado la Guerra Fría. Así que estamos ahí entre las dos Alemanias, la occidental y la oriental. Y poco más, la verdad es que no sé mucho más del juego. Recuerdo que la gente del 1034, que también transmití, bueno, estoy empezando la serie, de que era una nave al estilo vista superior y demás, retuiteaba mucho del desarrollo de este juego, pero la verdad es que tampoco es que lo... Tampoco es que lo estuviera siguiendo mucho. Que no sé muy bien de qué va. A ver si el OBS no tiene problemas para pillarlo. Está pillando, ¿verdad? Sí. Vale, como se puede ver, es una alfa, o sea que está el juego en acceso anticipado. Pues ya más o menos norma, normalmente. Aquí vuelco. Vale, aquí. Sí, aquí hablan de la última actualización que añadió ciertos elementos RPG. No sé exactamente cuáles serán. Vale, aquí está la que había empezado un poco para probar a ver qué tal estaba. Pero vamos, en principio voy a dar otra campaña. Vale, a ver. Lo dicho, nueva campaña. ¿Estás seguro? ¿Vas a perder tu avance? Sí. Vale, a ver. Tiene semillas, como si fuera un roguelike. No sé en qué. Fue la random campaign. Sí, sí, tiene aquí. Digamos el sistema de semillas, igual que un roguelike, y pones ahí lo que sea, pues se supone que el mundo se crea de diferente forma. Bueno, el mundo, le salen las misiones, porque básicamente el mapa, el mundo es el mapa de las dos Alemanias, así que... Tutorial dinámico, permadez y decisión temporal. Vale. Cámara, rotar,
Cada acción procedural. Cada partida será diferente. El progreso de tu campaña es salvado automáticamente. El muro permanecerá durante 150, incluso 100 años. Esta es la razón por la que no será removido. Vale. Berlín Este, 2089. Queda redirigido a menos 10 horas. Ha habido un evento catastrófico. Bueno, o sea que, como si hubiera habido un ataque nuclear, ¿no? Y nos han llevado atrás en el tiempo, supongo que para intentar pararlo. A ver, tu misión es matar a Dragon Müller. Objetivo. Matar al objetivo. Dragon Müller está escondido en una habitación cerrada. Tengo por aquí una pistola. MK1. Supongo que será la vida. Esto es el recurso del tiempo que, si no recuerdo mal, se iba rellenando con. Se gastaba con cada cosa que hacía, con cada acción, pero. Se rellenaba cada vez que explorabas habitaciones. ¿Por qué debería de hacer? No te preocupes. We will get them. Lo conseguiremos. Conseguiremos. Créeme. Estaba llegando, así, ¿no? Vas a calibrar tu nueva cámara de vigilancia. Vale, sin mover la cámara, dar con E. Cerrar la cámara con V. Clic derecho, izquierdo, algún sitio para mover. Clic en la puerta para interactuar. Vale, puedo usarla o digamos, bueno, aquí dice hack, vamos a utilizar la habilidad de Hantúa, ¿no? Abrir el cerrojo, pero tengo un menos 50. Exactamente qué quiere decir eso. Me va a gastar, si tengo una habilidad de menos 50 o si me va a gastar 50 puntos de recurso temporal. A ver, voy a probar. Cuenta que gasta. Pero como he abierto la habitación y he explorado un poco, me rellena un poco. Ah, vale. Modo de combate. Vale, bienvenido a la interfaz de interrogación. De interrogatorio, vamos. Acá, diálogos. Cada pregunta que elijas influirá en las emociones de tu objetivo. El objetivo responderá también influencia. O sea, las respuestas de los objetivos también tendrá influencias. Trata de inducir emociones a tu favor para ganar el diálogo. Date cuenta que puedes deshacer tus re respuestas y intentar un nuevo tipo de aproximación, ¿no? Pillars 24% asustado, 29% flirteo y el 8% de respeto y crítica.
Sería flirteo, esto es a disgusto, ¿no? Y enfadado. 35%. O sea, más enfadado que asustado. Más filtreo. 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 No. Flirteo. Coño. La palabrita. Flirteo que disgusto y más crítico que respeto. Sí, el diseño está así, es raro, porque digamos, los personajes son como dibujos en 2D, pero el entorno es en 3D. Estás haciendo aquí. Vale, deshacer la última respuesta que haya elegido me costaría uno de... No, 20. De recurso temporal. Tengo 134. A ver, estoy aquí en un negocio oficial de la Stasi. Silencio, Stasi. Te preguntaré algunas, te haré algunas preguntas. Stasi, este edificio está gastando mucha energía. Eso es altamente ilegal. Estoy investigando una amenaza insurgente contra el Estado. Vale, ¿cuál elijo? Aquí en asunto oficial de la Stasi. Vale, me tiene... Está más enfadado que asustado. No sería mejor... O este que es más técnico. A ver, el tercero. Stasi, este edificio está... drenando demasiada energía, ¿no? Esto es altamente ilegal. Yo no he hecho nada. Vale, ha subido el miedo. Y más o menos esto está igual. Filtreo. Filtreo, joder. Adiós. Espera, ¿cómo sería? Flirtear. Flirteo, eso. La palabrita, la cepiñeta que podríamos elegir como sinónimo. Coqueteo, suena mejor. Bueno, no, suena peor, pero es más fácil de decir. Vale, está bastante asustado. O sea que en principio está bien. ¿Dónde has estado las últimas 10 horas? Tú has estado bajo vigilancia. Y eres tan culpable como un pecado. ¿Dónde estuviste ayer? Por la mañana a las 5. Podrías arrestarte. Podría arrestarte por nada. No, pues sí. Al final te podría arrestar por nada, ¿no? Básicamente. Dice que no ha hecho nada, pues. Te podría arrestar por eso. Flirtear. Flirtea este beat. Ya son beats, son cheers, cuidado. Podemos preguntarle. Sí, podemos decir esto, ¿no? Podría arrestarte por nada, al fin y al cabo. Vale, ha subido bastante el miedo. No tienes jurisdicción aquí. Estaba un 61% asustado, o sea que... Supongo que lo mejor sería presionar. No me fuerzas a hacer algo... o radical, ¿no? ¿O quieres eso? Tenemos razones para creer que estás envuelto en algunas actividades subversivas. Tu familia sufrirá si no cooperas. Ahora. Si no me ayudas, arrestaré a tu padre. Esto de padre y de la familia a lo mejor no tiene familia. No está casado y el padre ha muerto o algo y me la cagamos. ¿Y qué voy a decir?
no me obligues a hacer nada radical. Vale, 100% asustado. Vale, por lo visto al conseguir el 100% asustado ya me da. De acuerdo, deja a mi familia fuera de esto. Así, pues sí, al final tenía más familia yo. Vale, o sea que hemos conseguido ganar el diálogo por el... utilizando el miedo, básicamente. Y... corta, vale. Exploro más habitación y relleno la barra de temporal. Cerrada. El cerro. Y aquí que hay gente. ¿Has ganado algún... has ganado recursos temporales? Para explorar... para explorar habitaciones. Date cuenta que las habitaciones permanecen exploradas incluso cuando viajas atrás en el tiempo. El recurso temporal es recolectado... sí, en la barra de abajo a la izquierda, a la derecha. A ver, ya estoy por aquí otra vez. Acciones. El paso del tiempo cuestan recursos. Recurso temporal. Cuando todo se acaba el recurso temporal, no serás capaz de deshacer acciones. Vale. O sea, que no es una pérdida automática del mapa. Simplemente que no podrás viajar atrás en el tiempo. Cual significa que tú... vale. Que fallarás la misión y la campaña. O sea que sí. Quedas sin recurso temporal, pierdes. Básicamente. Vale, pues aquí al menos explorando... explorando gano un poco de... recurso temporal. Y hay puertas. Por cierto, ¿qué hace aquí la gente sin ropa?
y descamisaos. ¿Esto qué es, una empresa o qué narices es esto? Vale, aquí hay alguien, guardia. Tiene una pistola. What checker? Necesito pasar por ahí, ¿no? Sí, ya veo. Por aquí no veo ninguna puerta. Aquí hay algo, creo. Ah, vale, puedo pasar por aquí. Vale, puerta. Forzarla, abrirla o hablar con el portero. Supongo que será este hombre, ¿no? A ver. Ahí va. Nudo. Una vuelta, ¿da? Ahora estás en combate. ¿Contra quién? Ah, contra el hombre. Pues qué bien. En el modo de combate, tienes que confirmar acciones con la barra espaciadora. Clic derecho en algún sitio para hacer, digamos, un avance rápido, ¿no? Empezar a utilizarlo para esquivar tiros, disparos. Vale, es que está a punto de dispararme. Bueno, me da a mí que esto es más bien que se ha activado así porque sí, por el tema del tutorial. Vale, os disparo pues, de aquí. Confirmar. Dash. Clic izquierdo en un enemigo para poner en cola un disparo. Daña y estunea. Tap shot. Tap shot, ¿qué sería? Sería un disparo con algún tipo de arma eléctrica, ¿no? De estas. Vale, sí, tap. Está armado con una SMG. Confirmar tap, sí. Debe estar aturdido. Genial. Ahora clic derecho al enemigo para disparar. Más daño, menos esto. O sea, un disparo apuntando, ¿no? Dar y disparar. The aim shot. Aim shot. Dos de daño, uno de stun. Todo un tiro, pero aquí hay más gente. Tiberius Cook, agente hostil, rifle. Tengo, no sé si tengo línea de tiro. Paro. Paro. El combate está completo. Cuando estés feliz con ello, con un combate, o sea, cuando estés de acuerdo con un combate, puedes terminarlo. Debería de ratificar, ¿no? El curso de acciones en la línea temporal. Lo cual te da un extra de recursos temporal para usar. Confirma este combate haciendo clic en la barra de espacio. No veo una especie como de repetición del combate. Vale. Este hombre de aquí no se ha enterado. Por lo que veo.
hablar. ¿Sí? Vale. Flirteo 27. Respeto 14. Asustado un 16. ¿Dónde más tengo? Se supone que tengo que ir. Ah, no, vale, es que estoy fuera otra vez. Estoy en la calle. Pero está bien, jódete, golpéate. ¿Cómo va eso? Vale, es que he entrado, o sea, estoy en la puerta, en la otra. Mal, lo he hecho mal aquí. El otro tío me dijo que podía entrar. Tengo tanto frío, por favor. Déjame entrar, hombre. ¿Tienes una lista? ¿Puedo echarle un vistazo? Me dejé el ticket en la... dentro de mi... chaqueta. Vale, tengo tanto frío... voy a entrar... Quiero que te vayas de este lugar. Vamos, esta noche es la noche. Necesito ir dentro. Te sientes muy duro, ¿eh? ¿Quieres que vuelva más tarde? A ver, la primera. Mira, tras del flirteo, he conseguido entrar. ¿Sabes qué? Me gustas, vas adentro. Equivocado. Que subir al segundo. Yo. Aquí hay otra puerta. Hola, Slicer. Pues al final me ha dejado entrar, con el frío. Aquí. Oro más habitaciones. Esto que es una especie de discoteca alemana, ¿no? Algo así. Con un DJ en pelotas. Bueno, en pelotas no, en calzones. Es tiempo. Y hay otra puerta que lleva a algún sitio. No. Tengo ni idea de dónde está. ¿Estará aquí en esta zona o qué? A ver. Marcando las dos puertas de entrada. Me estaba marcando el objetivo. Tendré más recurso temporal. Vale, aquí hay una puerta cerrada. Supongo que estará por aquí. Por aquí hay más puertas también. A ver. Hackear. No. Ir. No. Vale, sí. Y está el objetivo.
objetivo caído. Muy fácil. No más mentiras para Mr. Mahler. Vuelve al coche. Sí, ¿dónde está? Aquí. Tener que cruzar toda esta zona. Pero no me han visto, o sea. Este tampoco me atacará, el de la puerta. ¿Sí? Ah, vale, aquí. Esta es la evaluación de la misión. Evaluación. Han dado ahí un par de logros, no sé de qué. Completa las misiones rápidamente para ganar un bonus de tiempo. También el recurso temporal son con los recursos temporales son convertidos en crédito. Mientras más alto sea tu puntuación, más créditos recibirás. Créditos pueden ser gastados en la tienda. Vale, misión completa. Para el objetivo. Bajas humanas 4. Tiempo de la misión. 2 minutos y 55 segundos, ¿no? Bonus de tiempo 250. Recursos temporales 620. Bonus de misión 1000. Puntuación total 1870. La mejor previa 0. Créditos 1870. Vale. Ya sé que parecía ahí un poco rara la fiesta. Bienvenido a la tienda. Aquí puedes comprar nuevas armas y habilidades temporales. También puedes curar a tu agente si está herido. Hacer. Bloqueado, pistola, meca 1, arma secundaria bloqueada, arma terciaria bloqueada y aumentos, era aumentos, armadura corporal MK1 500, flux, capacitador flux. Esto, a ver. Ah, vale, incrementa el máximo de recursos temporales que puedes acumular. Bien. Ondas explosivas. Balas explosivas. MK1 1500. Aumenta el daño de tus armas. Es la MK1. Incrementa el tiempo de que tus enemigos están estuneados. Vale, esto es para desplazamiento, ¿no? Esquiva de desplazamiento. MK1 me permite esquivar los proyectiles enemigos. Más rápido y a menos coste. Menos coste. Matrix neuronal. MK1. Reduce el costo del hackeo. Silenciador MK1. Reduce la distancia de... que hacen a la que perciben el ruido de tus armas. Y feromonas MK1 incrementa las respuestas emocionales positivas durante los diálogos. Sí, ya ves que lo pone aquí en el lateral, pero no lo veía, yo pasaba el ratón por encima y no cliqueaba en ellas. A ver, arma primaria, una pistola, una escopeta. Mortal a cortas distancias. Puede ser utilizada contra grupos de enemigos, pero es muy ruido. Muy ruidosa. La SMG. 2000 cuesta la MSG. La SMG.
Vale, causó un montón de daño, un gran daño en un único objetivo. Pero cuidado con dedicar demasiada atención a un solo enemigo y abandonar toda esperanza de subterfugio cuando full auto. Y vamos, que también hará bastante ruido el arma esta. Ciberpuño 3000. Echa abajo muros de un puñetazo y enemigos. No se será detectado por escáneres de arma, por escáneres de armas o drones. Y el rifle. Un rifle de gran poder, ¿no? 4000. Pero de echar muros a puñeta abajo, muros abajo de puñ a puñetazos, a base de puñetazos, debe estar bien. Pero coño, cuesta 3000. Strikes back. Vuelves tú atrás, pero el mundo se permanece como está. Place yourself back. Así, tío. Go to instantly heal yourself. Ah, vale. Útil cuando. Para curarte instantáneamente, recargar un arma. O andar hacia atrás, reseteando a ti mismo a un estado previo. Ah, vale. Supongo que esto servirá para si te hacen daño, o si tienes que curarte o recargar un arma. Paras el tiempo, lo haces, pero el mundo, digamos, no vuelve atrás, sino que sigue una especie de pausa, digo yo. Esto supongo que será para tener una segunda arma. Vale, pues a lo mejor con 1800 lo que hago es ponerme una armadura. Ah, vale, también puedo actualizar lo que ya tengo. Sí, me ha aumentado la vida. No reduce daño, sino que aumenta la vida. A ver, la pistola, ¿cuánto me cuesta actualizarla? Vale, si la actualizo a MK2, bajará el tiempo de recarga. Pero cuesta mucho, 1000. Tal vez. Esto, la Matrix neuronal. Esto es lo 500. E incluso el silenciador también. Continuar. Este es el mapa de campaña. Selecciona nuevas misiones para jugar. También puedes resetear tus misiones previas para obtener mejores resultados. Finalmente puedes ir atrás, o sea, puedes volver a la tienda para comprar más equipamiento. Vale, o sea, esta es la tienda, esta es la que he hecho, supongo. Sí. Al objetivo. Y 89. Interrogar a Dragan Müller. Interrogar a Dragan Müller sobre su manipulación, o sea, su actividad de manipulación de datos ilegales. El VAR 8 bits. Recoge contrabando en estos laboratorios secretos. VAR 42. Busca trazas de cargamento oculto dejado aquí por otros agentes. Es no sé qué puede. Y
Voy a ir al bar. A ver qué tal. Al bar 8 bits. Es que no sé si saldrán más misiones o son simplemente esas misiones que hay ahí, esas cuatro, y ya está. O irán saliendo más, digo yo. Tu misión es recolectar muestras en las tiendas. Reunir contrabando. ¿Qué son esas trastiendas? Laboratorio secreto. El ruido y el consumo de energía hace el club un lugar ideal, ideal para esconderlo. ¿Sabes que está? ¿Sabes que ellos? ¿Sabes que ellos están por aquí? Por supuesto que lo sabemos. Somos del futuro. Sí, una un rollo así tipo cyberpunk, con agentes secretos y espías y demás. Vale, supongo que habrá que hablar con este. Ekehar Pistolik. Oh, hey Kai, ¿cuánto tiempo sin verte? Vale, tiene respeto y algo de miedo. Más o menos igual. A ver, lo sé. ¿Cómo vas? Vale, no te preocupes. Sí, ha sido durante un tiempo. ¿Cómo está la rodilla? ¿Mejor? Ya sabes cómo es esto. Una vez en el trabajo, siempre en el trabajo. Voy a decirle lo de la rodilla, a ver si así aumenta un poco el respeto o alguna cosa así. Sí. ¿Estás trabajando esta noche? Vale, ha subido bastante el miedo. ¿Será que me tienen mucho miedo o qué? Mejor estate atento. No quiero volver a trabajarte otra vez. Supongo que a lo mejor fui yo el que le jodí la rodilla. Es como estos lugares. Si están de frente, negocios por atrás. Eso suena bastante mal. Todo es negocios, no placer. Sí, lo estoy. Mejor desaparece. Me parece que me tiene bastante miedo, así que supongo que con la cuarta puede que suba el miedo suficiente como para que me deje pasar. A ver. Sí, ha subido bastante, un 75%. Gracias por el aviso, Kai. Ten cuidado. Ah, no, mira, he subido con el respeto. Me ha servido más el respeto que el miedo. Es decir, me tiene miedo, pero bueno. Muy buen tío, pues. A ver, un momento. Vale, respeto conseguido. Uf, está enfadado, por lo que se ve. Esta es un área restringida. Fuera de los límites de los invitados al club, ¿no? De los usuarios del club. Vale, a ver, está bastante enfadado. Filtré otra vez. Lirteo y respeto. Uf.
está bien. Buen trabajo manteniendo la seguridad. Nadie puede ser cuestionado. O sea, nadie puede ser. Nadie puede pasar sin preguntar, ¿no? Vale, estás haciendo un buen trabajo restringiendo el acceso, ¿verdad? Oh, desearía ser un visitante aquí. Pero me temo que estoy todavía trabajando. ¿Han llegado ya las nuevas partes? Dado Arcente viene esperando un cargamento toda la semana. Vale, voy a decirle lo del trabajo. A ver. Respeto ha subido un poquito. Perdón. ¿Qué está haciendo aquí? Vale, el tanque de la. No sé. Las tuberías, ¿no? Están atascadas y demás y necesita un viejo martillo. Si no reajustas el sincronizador cardial, no es. Ahora sí que no sé de lo que contestar. Así que no lo entiendo. The alga population is off balance and about to turn sour if just. La población de algas está fuera de. Está fuera de control. Hay que utilizar términos muy. Muy técnicos, me parece a mí. Para intentar pasar por algún tipo de. De técnico de mantenimiento, alguna cosa así. Compensador de flujo inercial. La espiral del compensador inercial de flujo necesita calibrar. A ver, esto. Vale, como utilizo palabras muy complicadas, ha subido un poco el respeto. No tengo la más absoluta idea de qué narices estás hablando. Entiendo que sabes cuál es la importancia del proyecto para nuestros jefes, al menos. Ah, eso, mi querido chico, es porque manejo este lugar y tú eres de seguridad. Siento, a veces me dejo llevar por lo que estoy haciendo, ¿verdad? No te preocupes, mantendré la cosa bajo control. Solo. Asegura que nadie interrumpe el trabajo. ¿La última? Bien, respeto. Conseguí un 100%. Sí, seguro. Perdón por molestarle, señor. Vale, esto es un claro ejemplo de que las palabras complicadas te abren puertas también. Listo. Lástima que yo siempre a mí se me trabe la lengua tan fácilmente. Vale. Vale, esta es la puerta, la entrada. Aquí no veo ninguna puerta tampoco. Vale, sí, aquí hay una puerta. Mira, me cuesta 39 solo, en vez de 50. Esto es por la habilidad que antes he comprado. Vale, aquí hay más gente en ropa interior. Todo muy alemán, hay que decirlo. ¿Qué hay?
salir de esta puerta. ¿Encuentro algo? Jorgen Gabel, también enfadado. Bastante enfadado, un 40% de enfadado. Es un área restringida, fuera de los límites de los invitados al club. Sí, yo también me he fijado, os dicen. Está bien, buen trabajo manteniendo la seguridad otra vez. Muy good, vale, vale. Espero eso, no puedo con esos plebeyos vagabundeando alrededor de la tecnología. Dime algo sobre eso. ¿Tienes alguna idea? ¿Hay idea? Ah, vale. ¿Tienes alguna idea de con quién estás hablando? Bastante... Sobre todo en negativo todo. Yeah. A ver esto, lo de no tienes ni idea de con quién estás hablando, siempre suele funcionar, ¿no? Vale, ha subido crítico, pero ha subido un poquito el miedo. Perdón, ¿qué está haciendo aquí? Otra vez con las palabras... con las palabras complicadas. Voy a tirar otra vez por lo del... ¿sincronizador cardial o qué o no? No, el... la espiral del compensador de flujo. Ah, disgusten. No le ha gustado mucho a este. No tengo ni idea de qué estás hablando. Está bien. Todos tenemos diferentes trabajos que hacer. Estoy contento de que vigiles mis espaldas. Buah, angry. La jodimos. Esto no puede estar bien. Retrocede. Apártate de las máquinas. Y levanta tus manos. Vale. Tengo... Puedo moverme aquí. Estuneo. La acción que has elegido tendrá como resultado que tu agente sea herido. Vale, sí, porque están viniendo para aquí los disparos. ¿Debe tener una escopeta o algo? ¿Una recortada? Vale, sí, considera ataque diferente. Vale, considera diferentes cursos de acción. Vale. Muevo aquí a un dash. Creo que no me dará. Y no tengo línea de tiro. Intento estunearle. Está estuneado. Ahora le disparo. Y muerto. Hay algo por aquí interesante. Ah, sí, aquí. Terminal drone. Hackear. Pero esto no forma parte de la misión, por lo que veo. A ver, lo intento en esta otra puerta, que también está cerrada. Pero si le doy el 4, ¿qué hace? Sale ahí con una figura bailando. Anda.
Pone ahí pose. Ah, mira, sería este dron. Estaba por aquí. Quedar. Otro tío, enfadado. Esta es restringida, bla, bla, bla. Very well. Todos están accesibles. You should welcome club wandering. Vale, buen trabajo manteniendo la seguridad. Nadie puede pasar sin ser cuestionado. ¿Qué estás haciendo aquí? Vale, voy a utilizar esta vez la del sincronizador cardíaco. Trabajos. ¿Cuál ahora? Esto es por lo que manejo este lugar, o sea, gobierno este lugar, administro este lugar y tú estás en la seguridad. No, está enfadado del todo. No lo ha sentado bien. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Qué hombre? No veo. A ver, me voy a mover aquí rápido. Ah, vale, ahí. Hackeado el dron, el dron está de mi parte. Vale, aquí. Gabinete, lotear, ¿qué me ha dado? Ah, vale, he encontrado el contrabando. Vale, ya te he encontrado uno de los tres. Ahora me faltaría. Aquí no hay nada. Pero bueno, está a explorar porque así gano recurso temporal. A ver, más sitios. Aquí. O aquí. Venga, Warcraft, nos vemos mañana. Recuerda que como a ti te lo han dado también, también tienes que hacer el vídeo. Vale, más enemigos, ¿dónde? Ahí. Ash. No. Oh. Está atacando el. ¿Y dónde tengo más enemigos? Sitio. Pero no veo dónde. Thank you.
ahí está. Ya la... le ha dado el tron por mí. Puertas, así que ha hecho la pena pasar. A ver, por aquí. No. Por esta otra puerta. Vale, me está siguiendo el dron. Vale, aquí me pregunta. Bueno, que no debería estar aquí. ¿Quién demonios eres para preguntar? Esto es lo que les digo. Todavía tengo que hacerlo, ¿no? Obviamente... obviamente soy yo. ¿Quién sino, quién iba a ser sino? No me vengas con esa mierda también. He tenido una noche de locura. Demasiado. Espera, ¿qué? ¿Quién te dio acceso? ¿Cómo se llamaba el otro? Que no me acuerdo. A ver, si aquí tengo que decir un nombre, como estamos en Alemania, Dietrich, suena muy alemán. ¿Qué estás haciendo aquí de todas formas? ¿Quién es el experto aquí, tú o yo? Mierda. Te enfado. Aquí me parece que sí que la ha hecho buena. Básicamente se han... espérate, a ver. No, voy a gastar los recursos enteros. Me quedo solo con 193. ¿Qué estás haciendo aquí? No tengo idea, what happens if I don't... espera, esto ha funcionado.
¿Tienes alguna idea de qué está pasando? Está pasando así yo, ¿no? Pues, ha funcionado. Y aquí tengo otro contrabando. Lo malo es que me estoy... Bueno, no, he recuperado 400 y pico. A todo el mundo. Vale, por aquí me parece que no voy a poder salir luego. Fuera de aquí. Vale, ese tiene un poco de miedo. Así que... No vengas con esa mierda también. Eso es lo que le estaba diciendo yo a ellos. Todavía lo hago. No tienes por qué decirme eso. ¿Quién demonios eres para preguntar? Voy a decirle, no me vengas con esa mierda. No va a funcionar. Deshacer. Fuera de aquí. Bueno, hola. ¿Cómo es que no nos hemos encontrado antes? No me vengas con esa mierda también. Tuve una noche de mierda. Una noche infernal. No tienes por qué decirme eso. Obviamente soy yo. ¿Quién si no iba a ser? Ahora ha subido un poquito el miedo. ¿Quién te ha dado acceso? Mika, Berjo, Anton, Mika. ¿Qué estás haciendo aquí? Vale, un poco técnico, no lo entenderías. ¿Qué es lo que padece? Para decírtelo... Mira, subí el miedo. Vale, y con esto ya tendré los tres paquetes de contrabando. Por aquí no quiero salir porque está aquí toda la peña esperándome en la puerta. Y el coche lo tengo aquí. Que voy a intentar salir por la otra puerta. Por aquí entra aquí. Sí, básicamente sí. Más que nada porque ahí en esa zona no hay lugar donde cubrirse ni nada. Así que... Vale, contrabando confiscado. Total créditos 1791. Vale, tengo que gastar créditos en curarme porque no me han herido. Vale, puede que desbloquee una segunda arma que me pide la escopeta. Mil. Me quedan 900, 291.
básicamente. Estoy con lo de básicamente, lo estoy viendo de... Vale, supongo yo que cuando termine estas misiones empezará... habrá otras. Más que nada porque sé que hay misiones en la Alemania Occidental. Y por ahora no aparece ninguna. Sí, sí que tiene. Ahí tenías el rifle que vale 4.000 créditos. Supongo que la SMG también será de media distancia, más o menos. ¿De qué va? Elimina a todos los sospechosos matándolos. O haciendo, digamos, que trabajen para ti. No los dejes escapar. Ya ha cambiado, ¿no? Antes no era esa la misión. Creo. O es que no lo he mirado. O es que esta es nueva. No sé, no me he fijado. Interrogar a Dragon Müller. Sí, sí, sí. Se supone que sí, que siempre es aleatorio. Lo que ocurre es que el bar este se parecía mucho al bar anterior. Que no sé hasta qué punto... Hombre, a ver, está en acceso anticipado, ¿no? O sea que... Y es una alfa todavía, no es ni beta. Voy a empezar esta misión simplemente para ver. A ver si el bar es. O lo que sea, el establecimiento, el lugar donde ocurra, es tan parecido a los dos primeros. La misión es interrogar a Dragon Müller. Eso no tiene sentido de todo. Maté a ese tío en una misión previa. No te preocupes sobre eso. No te preocupes de eso, mejor. Es un viajero del tiempo. Las cosas pasan, digamos, fuera de orden, ¿no? En desorden. Déjame manejar las paradojas temporales. Simplemente haz lo que te digo. Kainokuru. Sorry, we don't speak Russia. Russia. Y 39. Quedar. ¿Quedar puerta en algún sitio? Sí. ¿Qué hago con este hablo? Aunque no hay ninguna forma de dejarlo fuera de combate, ¿no? Bueno, sí, podría... Pero bueno, voy a hablar. A ver. Ah, vale. Ok, pásatelo bien. Adelante. Aquí no hace falta convencer al... portero de turno, por feo. Aquí vuelve a haber gente también en paños menores. No soviética. Ah, mira, está aquí el Dragon Müller.
Vale, tiene ahí un emoticón de pico de WhatsApp. No te he visto aquí. No te he visto por aquí antes. Esto de que me responda así con un emoticón de beso y guiño, que esté en un pub, una discoteca, donde todos son tíos calzoncillos. Estoy empezando a pensar mal, de este juego. Yo te he visto. Es difícil perderte. Es difícil de perder o olvidar. Tal vez te haya visto. Pareces bastante uniformado, ¿no? Uniforme o... ¿Esto es uniformado o uniforme? Uniforme en el sentido del físico. Oh, ¿no te acuerdas de mí? Oh, bonita frase. ¿Funciona normalmente? Y sí, aquí me parece que... que hay lío. No puedo, puedo acusar a un tío por intentar salir de aquí durante un rato. No, me he equivocado, esa no quería. Que es un... A ver, ¿no te he visto aquí antes? Estaba de humor para una compañía. Vale, supongo que con esto aumentará el flirteo. La gente me riñe, o sea, me acusa por ponerlo fuera aquí antes. Tienes razón, vamos a intentarlo. Simplemente no te hieras a ti mismo. Pues bien, simplemente mantente en tus pantalones por ahora. Vale. Vale, buena charla contigo. Pero pienso que voy a ir a bailar ahora. Pienso que ahora voy a ir a bailar. Y mejor vete. ¿Me importa si me uno? No digas lo que puedo hacer y no puedo hacer. Vale, ¿te importa si me uno? Respeto. Únete conmigo. Vamos, baila conmigo. ¿Qué será? ¿El 4 o qué? Baila con él. Lo estoy bailando, ¿no? Agentes hostiles acercándose. ¿Será el dron o qué? A ver, voy a hablar con él. Bailas agresivamente. Baila agresivamente. Hace una cara de disgusto. ¿Danza amistosa? No, danza marcha, ¿no? De marcha... No, le gusta, no. Pero fuera. Hombre, si me pide eso ya directamente me lío a tiros.
lanzas agresivamente. Space House Dance. Danza amistosa. Ish Dance. Coño, ¿qué es eso? Fíjate, porque aquí hay términos que no. Voy a coger el traductor de Google. ¿Qué es eso? Es. Platos, no. Es curioso, una danza de platos, ¿no? Bueno, puede ser una danza de platos de estas de. O sea, equilibristas chinos. Equilibristas chinos, ¿no? Que van ahí con los platos y los palos. Esto. Tontería, sigo. Ish, de traducción. Pero tiene sinónimos affront, insult. O sea, una danza insultante. Danzar seductoramente. Baile funky. Distance. No, eso lo he enfadado. Danza del pollo. Danza sarcástica. Eso lo he enfadado. Distance. Nada, también. A ver, danza del pollo. Vale, conseguido con flirteo al 100%. Vamos a algún lugar tranquilo. Mierda, no quería hacer. Oh, ahí. Ah, vale, aquí es. Creo que habrá que hacerlo aquí, ¿no? Hay que seguirle más rato. Ya me he dado cuenta, dice, no hace falta que me lo digas. Vale, veo que sabes cómo moverte. Cállate y escucha. No tenemos mucho tiempo. No todo el mundo puede ser tan grácil. Bien, ven aquí y déjame mover algo para ti. Era moverse, ¿no? Oscilar. No sé. Vale. Pues yo le voy a decir. Vale, ven aquí y moveré, oscilaré algo para ti. Oh, qué pequeños secretos tienes para mí. ¿Has parado de pensar qué harían ellos, qué podrían hacer ellos con... Tu familia y tus colegas no aprobarían lo que hiciste. Te has envuelto con cosas más grandes que tú. ¿Por qué lo hiciste?
de lo que hiciste. Vale, voy a hacer lo de tu familia y colegas. Me ahora sube el miedo bastante. Vale, eres de la Stasi. Ellos me matarán por hablar contigo. Habla o muere. Cambiaste estatus secretos. ¿Quién te pagó por hacerlo? No sé si yo te mato, si yo te mato primero. ¿Por qué utilizaste, mal utilizaste tus privilegios de dato? Y estoy con la Stasi. ¿Por qué manipulaste los datos? Permanece en silencio, contéstame. ¿Quién te dijo que cambiaras los datos? Bueno, como parece que es de la Stasi, a que la Stasi le da miedo, supongo que sería la mejor respuesta, ¿o qué? Vale, ellos me... él me chantajeó. Todo fue... Sí, vamos, todo fue cosa de Boris Yesch. Vale, hemos conseguido a través del miedo. Vale, ahora tengo que volver al coche. ¿Dónde está el coche, por cierto? Aquí, pero ¿qué hay, tipo? Pero la otra salida está en el quinto. Que parece a mí que no queda otra. ¿Por dónde he entrado, Ana? Bien. Sí. Ah, sí. He dado una vuelta. Vale, esto parece que es la puerta de atrás. Tu guardia y todo. Vale, fuera de aquí. Lo sé. Lo arreglaré. Si vengas con esa mierda. Lo que le digo yo a ellos. No necesitas decírmelo. No sé, a ver, ¿qué respondo aquí, yo ahora? Lo sé. Vale, ¿quién te dio acceso? ¿Qué estás haciendo aquí de todas formas? Bueno, no estoy aquí de fiesta. Un poco técnico. No sé qué decir. Ah.
tienes múltiples armas, cambia entre ellas con un tabulador. Tengo la pistola y saco la recortada. Puesto, bla, bla, bla. Ups. Vale, era el teléfono. Vale, me han herido, me han quitado una barra de vida. Y curarme me cuesta 250 créditos. Vale, la escopeta está bien, pero simplemente tiene dos tiros, por lo que veo. Ya que no sé yo. A ver si la actualizo, que me daría. Daría un cargador más grande, pero claro, gastar en 1500, no sé yo. Podría comprarme la SMG incluso. Aumenta la cantidad de recurso temporal, hombre, no está mal. 1400 me queda. Iniciador. También reducir el ruido del arma un 20%. Sí, esta es nueva. O sea, a medida que vas cumpliendo misiones van apareciendo nuevas. El martillo y el clavo. Hammer Nagel. Entrevista camareros. A los camareros sobre Boris Driech. ¿Y este qué era? Vale, sí. Ahora. Todos los sospechosos. Pero bueno, lo voy a ir dejando ya. Pues aquí creo que supongo que se guardará lo que ya he hecho ya. Que habrá que ir a cenar. Son las 10:30. Pasadas. Pues nada, lo voy dejando por aquí. Y ya nos vemos. Bueno, el Warcast ha ido, pero nos vemos luego por aquí por Steam. Venga, hasta luego.
Thank you.